Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase de Excel básico. Es un gusto nuevamente poderlos tener acá. Este día iniciamos nuestra clase número 2. Antes de continuar, quiero consultarles si me escuchan bien, por favor. Sí. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, quiero desde ya agradecerles a cada uno de ustedes por las participaciones que han tenido en el primer foro de nuestra aula virtual. He visto que ya cada uno de ustedes ha ido en su progreso. Recordarles que ustedes tienen como límite el día viernes para poder trabajar, ya que el día sábado los de inglés corporativo realizan lo que es una verificación del progreso que tienen cada uno de ustedes. Entonces, invitarlos desde ya a que puedan ir participando en todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Muy bien, miren, creo que ya les compartí acá. Sí. Este día nos toca hablar del tema de cómo poder navegar entre celdas trabajando con lo que serían combinaciones de teclas. Además de esto, les coloqué dentro del grupo de WhatsApp lo que es un PDF, en donde tienen muchas combinaciones de teclas que ustedes pueden utilizar. En su momento, ustedes van a ir aprendiéndoselas, las van a ir viendo, y esto les va a ayudar a que ustedes puedan ir conociendo la forma de poder ir trabajando dentro de lo que es nuestra área de trabajo en Excel. Quiero decirles también que las teclas de cursora son las que nos permiten a podernos ayudar para poder, en este caso, movilizarnos. Como también nuestro mouse, tenemos clic izquierdo, tenemos clic derecho y entre medio, esto que tal vez ustedes alguna vez han llamado pelotita, se le llama scroll. En su forma técnica, eso se le llama scroll, el cual es el que nos ayuda a podernos movilizar. Para poder navegar dentro de un navegador, nos ayuda a poder abrir varias ventanas a la vez. Entonces, no solamente es útil para movilizarnos dentro de lo que es un libro de Excel, sino que también para muchas otras acciones fuera de él. Entonces, también tenemos nuestro video, espero igualmente que ya lo hayan visualizado. Ahora tenemos el foro de discusión que nos representa para la clase número 2. Acá les he colocado cuál es la diferencia de la combinación de control más clic izquierdo con shift más clic izquierdo. Deben primero de realizar esa acción dentro de lo que es su hoja de cálculo para que ustedes puedan ver la diferencia que hace control más clic izquierdo y shift más clic izquierdo. Cuando ustedes ya sepan cuál es la diferencia de ellos, ustedes me van a colocar acá lo que es la respuesta dentro de lo que es el foro. Para poder participar en el foro, usted debe de darle clic a la pregunta que hago acá, colocar la respuesta y darle enviar. Usted también tiene la opción de añadir una nueva publicación, pero les pido el favor que no me añada, sino que dentro de la pregunta, acá tienen el espacio para poder responder y dar en este caso la opción de enviar. Ahora ya les toca trabajar un pequeño laboratorio que corresponde a cuatro preguntas. Recordarles que estas son autoevaluaciones que ustedes van realizando. Con esto estarían finalizando lo que sería la clase que estamos viendo este día, que corresponde a sección 1 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Como siempre, voy a presentar la agenda de este día. Vamos a ver el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, diferentes ejercicios. Al final, nuevamente, invitarlos para que puedan ir participando en el foro que se encuentra dentro del aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a utilizar la combinación de teclado y mouse con el objetivo de agilizar la navegación dentro de Excel. Hablar de combinaciones de tecla, quiero decirles que hay muchas.
Por ejemplo, la tecla de Alt más 1, Alt más 2 y así sucesivamente, tiene en este caso 3.999 combinaciones. Cuando ya llegamos a ella, ya la 4.000, 4.001 y así sucesivamente nos da la misma combinación. ¿Sabían ustedes que en los años 90, 80, 90, me cuentan de que en los centros de cómputos que existían, que eran muy pocos en diferentes instituciones, los docentes lo que hacían era mantener un cuadro o en este caso en un pliego de cartulina, creaban todas las combinaciones de tecla, porque en ese tiempo esa era la manera de poder crear una coma, un punto y coma, lo que hoy en día, pues ya en nuestro teclado ya lo tenemos. Entonces, todo se hacía por combinaciones de tecla de Alt. Por ejemplo, Alt 1 da carita blanca, Alt 2 da carita negra, Alt 64 me saca la arroba, en este caso, Alt 69 me saca mayor, Alt 62 me saca menor. O sea, todos esos tipos de combinaciones eran los que los estudiantes se deberían de aprender, perdón, para poder trabajar dentro de lo que en este tiempo era Windows. Hoy en día nosotros dejamos atrás la parte de combinaciones y lo que hacemos es que casi todo lo tenemos acá en nuestro teclado. Pero los teclados, recuérdense que a veces vienen en español y otros en inglés. ¿Cuál es la diferencia o dónde puede usted notar que, por ejemplo, el teclado inglés no trae la ñ, el teclado español sí la trae? Entonces, si me ponen un teclado en español y un teclado en inglés, las combinaciones, por ejemplo, de mayor y menor para el teclado español, si se encuentran en el lado izquierdo, a la par en este caso de la tecla Z. Pero un teclado inglés no. Debo de sacarlo con combinaciones de tecla. Por ejemplo, el igual, el más, todos ellos dentro de un teclado español se encuentran más rápido. Mi teclado está en inglés. Debo de presionar Shift y cero porque ahí es donde tengo el igual. Entonces, todos esos tipos de combinaciones, nosotros debemos de aprenderlas porque hasta en una laptop, si por ejemplo ustedes no tienen el teclado con teclado numérico, entonces todo deben de hacerlo por medio de la tecla, en este caso FN, que es como tecla de doble función o también llamada Phoenix, la cual es la que ayuda para poder sacar, valga la redundancia, de doble a doble función. Todo el paréntesis, el punto y coma, a veces en este caso las comillas dobles, comillas simples, corchetes, que se utilizan dentro de Excel. Entonces, hay que aprender, aunque yo considero que si tenemos un teclado en una laptop y no tenemos teclado numérico, rápidamente podemos sacar. ¿Sabían ustedes que en nuestro sistema operativo tenemos un teclado virtual? Y cuando ustedes de repente no les funciona el teclado o hayan realizado una acción que no está correcta y no saben cómo quitarla porque tal vez la tecla les empezó a fallar, saquen el teclado de Windows y automáticamente ahí pueden realizar la acción. Es como que tuviéramos el teclado físico, dentro de él también podemos realizar todas las acciones. Entonces, hay muchos usuarios que igualmente se acostumbran, ya que no les funciona correctamente y tienen que estar haciendo tantas cosas de aprendérselo, más cuando solamente tenemos el teclado alfanumérico, de poder sacar lo que sería el teclado virtual. Pero en Excel debemos de aprender para poder sacar, por ejemplo, asterisco, operadores aritméticos más, menos, entre, multiplicación, paréntesis, poder cerrar el paréntesis, signo de admiración, signo de interrogación, todos ellos en su momento los vamos a utilizar y es por eso que debemos o de aprender la combinación de teclas o poder identificar a dónde se encuentra para poderlo obtener. Ahora bien, miren, dice acá y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Estuvimos viendo nuestra pantalla principal, vimos cada una de las partes que conforma nuestra área de trabajo, nuestra barra de fórmula, las columnas, identificamos las filas, identificamos tres formas diferentes para poder insertar una hoja de cálculo, cómo poder minimizar y maximizar nuestra cinta de opciones. Tenemos cuatro formas para poderlo hacer, ya sea con combinación de tecla, doble clic sobre la pestaña,
En este caso, poderlo trabajar sobre lo que son los botones que se encuentran en el lado derecho superior para poder maximizar, minimizar, en este caso, el botón para poder realizar la acción de minimizar solamente las interacciones o, en este caso, minimizar toda el área de la parte superior para que solamente se muestre el área de trabajo. Identificamos cómo podernos ir a la última fila. ¿Se recuerdan que tenemos la 1.048.576? Identificamos las columnas por letras. La última combinación que vamos a ver es la XFD, en donde entre columnas tenemos 16.384. Tenemos barra de desplazamiento, tenemos una barra de estado, en donde tenemos a zoom, en donde cuando tengamos ya elementos dentro de ella, más valores numéricos van a ser representaciones, en este caso de funciones, en la barra de estado, como también las vistas o las diferentes formas de poder visualizar nuestra hoja de cálculo. Y zoom para poder ampliar o minimizar nuestra vista de nuestra área de trabajo. Esta sería otra imagen igualmente representativa dentro de lo que es el aula virtual, donde igualmente se presenta las diferentes formas de poder nombrar cada una de las partes. Y acá, miren, te las coloqué, ya me recordé, porque acá sí muestra que en la versión 2010, que les comentaba el día de ayer, aparecían tres hojas por defecto. Esta es una versión muy antigua, porque si ustedes ven, no aparece el botón de más para poder crear hojas, sino que aparece en este caso como una hoja doblada, que era en versión antigua, que aparecía de esta manera para poder ir sacando hojas. Hoy tenemos un botón, que en este caso es el botón de más para poder ir sacando hojas. Vimos tres formas para poderlo hacer. Vimos la forma de poder ocultar o mostrar lo que es una hoja de cálculo. Y además de esto, nuestro cuadro de nombre y nuestra barra de fórmula para poderla ampliar, minimizar y en este caso poder trabajar cada una de las partes. Trabajamos una tecla mágica que era Alt, que les enseñaba cómo poder guardar solamente con nuestro teclado. Y además de esto, que en nuestra barra de título aparece ya el nombre por defecto del libro 1, automáticamente nosotros lo podemos cambiar con el nombre dando la opción en este caso de guardar. Hoy vamos a identificar lo que sería nuestra barra de acceso rápido. Dentro de ella, nosotros vamos a colocar todos aquellos comandos que nosotros frecuentemente utilizamos a la hora de trabajar dentro de lo que sería Excel. Solo déjenme acá que estoy iluminando para poderles acá indicar. Entonces, fíjense acá, miren, acá les he colocado en lo que es diapositiva todos aquellos comandos que frecuentemente utilizamos: guardar, deshacer, rehacer, nuevo, abrir, vista previa, impresión, imprimir, cuando nosotros mandamos a imprimir. Y yo he colocado otro que es captura de pantalla para poderles mostrar otra forma en la cual nosotros podemos colocar estos comandos en nuestra barra de acceso rápido. Nosotros tenemos tres formas diferentes para poderlo hacer. Número uno, el cuadro emergente que aparece cuando damos un clic a la flecha que se encuentra al final de la barra de acceso rápido. Número dos, irme a todos los comandos e ir a buscar el comando que quiero colocar en la barra de acceso rápido. Y tres, que creo que es la forma que más les va a gustar, identifican el grupo, buscan el comando que quieren, dan clic derecho sobre él y en el cuadro emergente que aparece, ahí indica colocarlo en la barra de acceso rápido. Entonces, tres formas diferentes que quiero mostrarles en este momento. Quiero pasar a compartirles lo que es mi libro de Excel. Déjenme acá, Excel. Pueden acá observar, miren que tengo en este momento ya limpio lo que es la barra de acceso rápido. Entonces, ¿cómo hago para poder colocar cada uno de los comandos que requiero? Primera forma, clic. Voy a decirle que quiero guardar, que quiero deshacer, que quiero rehacer, que quiero, miren, acá están los comandos nuevos, que quiero abrir y que quiero vista previa de impresión e imprimir.
Si ustedes ven, acá se van colocando los comandos dentro de la barra de Rappi. Entonces, si por ejemplo quiero captura de pantalla, busco acá captura de pantalla, no se encuentra. Entonces, segunda forma para poder colocarlos, me voy a más comandos. Dentro, y si ustedes ven en esta ventana, que ayer estuvimos viendo la opción de general para quitar la forma de vista de lo que es la pantalla de inicio, ahora automáticamente me lleva a la barra de herramientas de acceso a Rappi. Dentro de ella, acá se encuentra como los comandos que dice Excel que frecuentemente nosotros utilizamos, pero yo me voy a ir acá a esta opción y le voy a decir todos los comandos. Miren la barra de desplazamiento cómo va a disminuirse. En un momento, esperemos, aquí está. Pueden observar que ahora, miren, en un orden alfabético tengo todos los comandos que se encuentran dentro de lo que es mi libro de Excel. Entonces, quiero colocar captura de pantalla. ¿Qué tengo que hacer? Ir a buscar hasta llegar a la C. Aquí voy y ahora voy a buscar captura. Acá la tengo, miren, captura. ¿Qué debo de hacer? Darle un clic, agregar y en este caso aceptar. Entonces ya se colocó acá. Segunda forma. Entonces debo de ir a buscar cuando lo encuentro, agregar, aceptar para poderlo colocar. Tercer forma. Voy a quitar ahorita y voy a eliminar. Les enseño en este momento para poder eliminar. Captura de pantalla era el comando que frecuentemente utilizaba, pero ahora ya no. Quiero quitarlo. ¿Cómo hago? Clic derecho sobre el comando. En este cuadro emergente que me aparece, yo le voy a dar eliminar de la barra de acceso rápido. Y quiero que se den cuenta que ya no está. Entonces, lo quiero volver a colocar. Esta última opción tanto le va a ayudar para poder colocar más rápido este comando que frecuentemente utilizan, como también le va a ayudar a empezar a conocer qué se encuentra dentro de cada una de las pestañas y en cada uno de los grupos que se encuentran dentro de las pestañas. Entonces, ¿dónde se encuentra captura de pantalla? Sé que se encuentra en insertar, en el grupo de ilustración, acá se encuentra captura, miren. Entonces, ¿qué va a suceder? De repente ustedes encuentran un comando que les es muy útil. Por ejemplo, se encuentra acá en la pestaña de inicio, form. ¿Y qué pasa? Que el día siguiente se les olvidó dónde está. Entonces, tienen que volver a ir a cada una de ellas para poderlo encontrar. Lo encontró y lo va a seguir utilizando. Automáticamente clic derecho en este cuadro que aparece, agregar, miren, a la barra de herramientas de acceso rápido. Acá no hay donde nos podemos perder. Doy un clic y podemos observar que aparece acá. Voy a colocar otro comando. Gráficos, me vengo acá, clic derecho, quiero agregarlo a la barra de acceso rápido. Lo que sería el gráfico, en este caso de columna, le doy un clic y pueden observar que acá, al darle un clic, en este caso a la flecha, ya se encuentra acá. Para mi versión, que es el Office 365, quiero mencionarles que en este espacio es el que nosotros tenemos, o sea, 2, 4, 5, 6, 7. Son los que se van a mostrar. Después debemos de darle clic a la flecha para que se puedan seguir mostrando. Por ejemplo, voy a colocar acá formas y entonces acá van a observar, miren, y aquí se va a ir colocando. Pero hoy en día los usuarios lo que hacen es darle clic acá en esta opción que nos aparece y le voy a dar mostrar debajo de la cinta de opciones. En el espacio que yo puedo colocar la barra de acceso rápido abajo de las cinta de opciones. Miren, tengo todo este espacio para poderlo colocar. Entonces, hoy en día para esta versión, porque tenemos, por ejemplo, miren, tengo el nombre del libro que ahora me aparece de esta forma. Además de esto, yo tengo Office 365 con una cuenta institucional. Entonces, al tener todo mi nombre y tener en este caso el nombre que puede ser más grande del libro que tengo guardado, se hace como o se reduce el espacio para lo que es la barra de acceso rápido. Entonces, hoy en día, muchos usuarios lo que hacen es colocarlo en la parte, en este caso, de abajo de la cinta. Pero si usted está acostumbrado de colocarlo lo que es encima de la cinta de opciones, entonces, nuevamente,
Doy clic en la flecha, mostrar encima y entonces nuevamente vuelve a aparecer acá. Por ejemplo, yo ya estoy acostumbrada a que doy clic a la flecha y entonces acá encuentro los comandos que necesito. No quiero este comando, eliminar. No quiero este comando, en este caso eliminar, y ya me aparece de esta manera. Entonces, esta sería la forma de tener tres formas para poder agregar comandos a mi barra de acceso. No sé si tienen alguna consulta de esto que acabo de explicar o ha quedado todo claro. Me dicen, por favor. ¿Ha quedado todo claro o tienen alguna consulta? Ajá, ¿los escucho o no me han escuchado? ¿Se escucha bien? Ay, Sí, gracias. correcto. Todo Ah, claro ahorita, todo claro. gracias, gracias, muy amable. Ya me había afligido. Muy bien, gracias. Les agradezco mucho. Créanme que esa respuesta que ustedes me dan es porque ustedes pues están poniendo atención acá. Muy bien. Continúo entonces acá. Miren, dentro de las formas de poder trabajar con las combinaciones de teclas. Nosotros tenemos el apartado de poder trabajar con el mouse y tenemos también la forma de poder trabajar con el teclado y también poder trabajar con combinaciones. Dentro de mi ma el mouse tiene diferentes tipos de cursor: cruz blanca, cruz negrita, cruz mini, cruz bidireccional izquierda-derecha, cruz bidireccional arriba y abajo. Si yo trabajo dentro de mi área de trabajo con mouse, perdón, con mi teclado, debo de presionar la tecla de Shift, que es la que me ayuda a poder seleccionar. Ya van a ver otra forma de poderlo trabajar. Ahí les enseñé Control Shift y teclas de cursora para poder seleccionar todas mis columnas y todas mis filas. Ahora van a verlo de otra forma diferente cuando ya tenemos contenido y que también esa misma acción nos ayuda a poder crear otro tipo de selección. Entonces, para poder trabajar solamente con nuestro teclado, nuestras teclas son o Control o Shift y cursor, en este caso, perdón, hacia abajo. Si quiero trabajarlo con combinación, a eso se le llama celdas no adyacentes. ¿Por qué se le llama celda no adyacente? Porque yo trabajo con la tecla de control y trabajo en este caso con el mouse, con clic izquierdo. Esta es la que me ayuda a poder crear selecciones. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántas veces ha sucedido que yo tengo, por ejemplo, una lista de lo que son fotografías? Y de esas fotografías solamente quiero 10. Por ejemplo, tengo 20 fotografías y solamente quiero 10. Pero las fotografías no están en el orden que las quiero. Entonces, yo lo que hago es mantener control y irle dando clic, clic a las que quiero. Pero si en esta combinación que estoy haciendo de mantener control presionado y dándole clic dentro de mi ordenador, si yo no lo hago correcto, lo que hace es duplicarme. Pero dentro de Excel lo que hace es quitarme la acción que yo tengo. Entonces, quiere decir que cuando ya estoy dentro de Excel, si yo ya comprendo que control y clic izquierdo me ayuda a poder seleccionar, dentro de Excel también me ayuda a seleccionar con la opción llamada celdas no adyacentes. Cuando ustedes le digan hacerlo como celdas no adyacentes, lo que quiere decir que no es continua la acción que va a hacer. Si le dice celdas adyacentes, entonces lo que le está diciendo es que va a ser continua la acción que va a realizar. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros creamos esta selección? Yo puedo seleccionar de la celda de B3 hasta la D5, puedo seleccionar de B3 a la D6, de la D3 hasta la D6 y o puedo seleccionarlo todo. Pero si esta selección no se mantiene, entonces automáticamente yo la voy a perder. Si yo no controlo el mantener control presionado o no lo hago de la forma correcta, voy a quitar esa selección. Póngase a imaginar que son datos los que quiere seleccionar y llevárselos para otra hoja. Debería de tener la selección correcta para que esto, al darle la opción, por ejemplo, de copiar, pueda pegarlos en la hoja que quiere. Pero ¿qué sucede? Que usted puede verme en este momento que cuando yo haga la práctica pueda ser fácil.
pero usted tiene que aprenderlo a hacer, o sea, usted tiene que realizarlo para que esa acción pueda irla mejorando y que no cometamos el error que esa selección de repente la quite. Porque en su momento ya nuestra vida laboral, haber seleccionado 20 celdas y de repente cometí el error de dar clic, se elimina la selección que yo tengo. ¿Cómo realizamos celdas no adyacentes dentro de Excel? Para poder hacer esto, voy a pasar ahorita nuevamente a compartirles para poder realizar esta acción. Fíjense acá, miren, tengo la hoja de celdas no adyacentes, acá le he colocado un color bastante claro. Y entonces voy a iniciar acá, fíjense. Me posiciono primero acá, miren, acá pueden verme en pantalla, yo tengo mi mano, en este caso izquierda levantada. Lo primero que voy a hacer es una selección hasta la fila donde voy a llevarlo. Ya tengo acá la selección de la fila. Solo permítanme que quiero hacer algo porque me está dando fallas acá. Permítanme, voy a quitarlo. Permítanme, ya vuelvo nuevamente a compartirles el libro. Ya se lo comparto. No me quiere agarrar la selección. Ya se lo comparto. Muy bien, ahora sí, miren, acá les mencionaba, miren, Cruz Blanca es la que me ayuda o poder seleccionar una celda o poder seleccionar un rango. En este momento, igualmente, entre medio, ya sea que yo lo tenga en una celda, que yo tenga una columna, en este caso seleccionada, se vuelve bidireccional. Si yo tengo una selección múltiple de columnas, igualmente se vuelve bidireccional para poder hacer movimientos. Y tengo el llamado cruz negrita, que es esta que se encuentra ahorita en este momento, que es el que me ayuda a rellenar información, ya sea relleno de series, que es la palabra en este caso completa, o solamente rellenar contenido. Son dos formas diferentes que hace en este caso Cruz Negrita. Entonces, ahora sí, miren, necesito Cruz Blanca. Acá tengo mi mano levantada. Primero, usted debe de seleccionar. Ya que tiene seleccionado, porque voy a crear celdas no adyacentes, ahora sí presiono Control. Desde este momento ya tengo Control presionado. No debo de darle clic en ninguna otra parte. Hasta que ya voy a realizar en este momento la acción, miren, voy a dar clic. Voy a ir seleccionando y en este momento estoy trabajando celdas no adyacentes. Voy a colocarlo de esta manera acá y entonces sigo dejando una columna de por medio, tomando en cuenta que estoy colocando una palabra. Mantengo control presionado, sigo en este caso creando la selección y en este momento que he terminado voy a soltar control. Si yo no doy clic adentro, por ejemplo, si cometo ahorita el error de clic, va a suceder esto. Miren, que se elimina todas las selecciones que al cometer el error de dar un clic dentro. Pero, si yo nuevamente lo voy a hacer acá, permítanme. Si yo mantengo presionado control, y en este caso, al mantenerlo presionado, nuevamente voy a construir la palabra, siempre dejando una columna de por medio. En este caso, ahora sí, miren, ya tengo la palabra. Yo puedo irme a cualquier pestaña, miren, puedo irme a cualquier pestaña. Pero en la pestaña de inicio del grupo, en este caso de fuentes, me voy a venir en este caso color. Y quiero que vean que puedo colocar el color de mi preferencia. Solamente me sitúo en el color y quiero que puedan identificar que automáticamente va cambiando. Cuando yo ya dispongo del color que quiero, en este caso, colocar, miren que otra vez me dio este error. Solamente doy un clic para poder mantener ese color, en este caso, que quiero. Solo déjenme llegar al color. Quiero ver dónde está mi puntero.
No sé qué me está fallando el punto. Le voy a colocar ahí. Ya al tener en este caso acá el color, ustedes se pueden dar cuenta que automáticamente. No sé por qué. Voy a dejar de compartir un momento, permítanme. Que me está fallando acá. Te voy a volver un momento a abrir el libro. Ahorita le vuelvo a compartir, permítanme. ¿Cómo sí? Pero que ya no me dé mi cerro. Aquí está. Muy bien. Entonces, quiero que puedan observar que acá se encuentran, miren, las selecciones. Miren, se siguen manteniendo las selecciones de las celdas. Ahí pueden ustedes ver un sombreado más oscuro. Mientras esta selección se encuentra, aunque yo ya haya posicionado un color y me haya salido de la acción, en este caso que tengo, no importa. Yo automáticamente puedo, en este caso, mantener lo que sería el cambio de color que requiero. Hoy sí le voy a colocar color verde. Me voy a posicionar ahora dentro del área de trabajo y miren, ya se quita la selección. Por más que quiera ir a cambiar acá, lo único que va a hacer en esta celda es cambiar de color. Pero ahora sí el color en este caso se mantiene. No, ya no, Marielos. Desde el momento que yo realicé lo que sería la selección, dejé de presionar control. Por ejemplo, mire, acá voy a colocar la letra A. Ahorita sí estoy manteniendo control presionado. En este momento ya no. Ya puedo ir a colocarle el color que yo quiera. Mientras yo no dé clic adentro del área de trabajo, yo puedo seguir colocándole el color de mi preferencia. ¿Cuándo va a desaparecer la selección? Cuando ahora sí dé clic acá dentro. Ahí sí va a desaparecer, pero control lo va a dejar en este caso de seleccionar cuando usted haya finalizado de crear, por ejemplo, la selección en este caso de celda o la selección de las celdas donde se encuentra la información que usted requiere. En este momento, cuando usted ya tenga los 10, 20, 30 datos que ha querido seleccionar, deja de presionar control. En su momento tendría que ir a la opción de copiar porque lo que quiere es copiar esa información y trasladarla en este caso para otra hoja de cálculo o para otro libro, para donde usted en este caso se lo quiera llevar. La combinación de control se va a hacer siempre y cuando nosotros queramos seguir manteniendo la acción de seguir seleccionando más celdas no adyacentes. Ahora bien, miren, ya que tengo esta selección, me voy a ir para vista. Y acá, miren, en el grupo mostrar de la pestaña de vista se encuentra línea de cuadrícula. Yo voy a ir a quitar esta línea de cuadrícula. Vean ahora, miren, ya tengo sin línea de cuadrícula para que se vea mejor el texto. Y para mejorarlo, voy a ir a disposición de página. Me voy a ir al grupo configurar de página. Vean que siempre les menciono pestaña, grupo y comando que estoy seleccionando. Me voy a ir para fondo. Y acá en fondo voy a irme al buscador, que en este caso es Bing. Y acá me van a aparecer los cuadros. Hoy en día para las actualizaciones aparece de esta manera. Vamos a ir a buscar, por ejemplo, seno. Voy a ir a buscar acá una imagen. Por ejemplo, voy a ver si esta se puede insertar. Y automáticamente pueden ver que podemos colocar un fondo. Esto no es lo mismo de fondo de imagen, perdón, de insertar imagen, sino que este es fondo en línea. ¿Por qué se llama fondo en línea? Porque no puedo mandar a imprimir este fondo, sino que solamente nos ayuda para poder colocar una forma diferente, más cuando, por ejemplo, yo trabajo mucho con información estadística, trabajo bastante con lo que son gráficos. Entonces, al posicionar los gráficos, quiero colocar una imagen de fondo. Esa me ayuda a que pueda verse una mejor vista la parte de lo que son gráficos. Entonces, igualmente acá, miren, coloqué esta palabra. He colocado acá un fondo, que este fondo es para todo, 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 todo lo que es mi hoja de cálculo. Hoja de cálculo, no para el libro completo, sino que para la hoja de cálculo.
Si nuevamente quiero eliminar y no me gustó este fondo, le doy eliminar fondo. Nuevamente lo vuelvo a tener acá y nuevamente me aparece para poder nuevamente seleccionar un fondo. Más adelante le voy a enseñar otra forma cuando nosotros no tenemos internet en nuestra vida laboral, cómo poder hacer para poder colocar un fondo. Acá tengo estos otros. Vamos a ver acá. Colo tengo este para que ustedes puedan ver que ahí está. Miren, podemos colocar, quitar. De repente a nuestro jefe le gusta que coloquemos el logo de la empresa con los libros que estamos trabajando. Puede suceder que esos libros se lleven para que los puedan visualizar y para que estén pendientes que es la empresa fulanita de tal. Entonces podemos colocar, por ejemplo, de fondo lo que es una imagen virtual. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Los escucho. O me escriben. No, no, está todo claro. Muy amable, gracias. Gracias, les agradezco. Muy bien, entonces esta sería la forma de poder en este caso colocar lo que sería un fondo. Ahora bien, miren, ir a trabajar en este caso celdas no adyacentes. Voy a abrir acá, voy a crear una nueva hoja y la voy a nombrar con copiar. Fíjense, por favor. Estamos acostumbrados a crear la selección. Yo tengo tres formas para poder copiar, que es la que yo considero que todos ustedes conocen. Grupo de portapapeles de la pestaña de inicio. Acá tengo copiar, cortar y pegar. Clic derecho para poder copiar, cortar y pegar. Combinaciones de tecla, control C para poder copiar, control V para poder pegar y control X para poder cortar. Entonces, estas tres formas yo considero que ustedes las conocen perfectamente bien. Clic derecho, grupo de portapapeles, en este caso combinaciones de teclas. Control C, control V y control X. Pero en Excel a veces tenemos tres formas, pero ninguna de ellas no funciona cuando queremos ser rápidos a la hora de querernos llevar la información. Voy a crear ahorita esta combinación. Se recuerdan que el día de ayer lo hicimos para poder seleccionar todo. Y entonces voy a darle control C para poder copiar. Quiero que vean que intermitentemente aparece acá. Ahora me la voy a llevar para esta hoja. Y entonces ahora aquí le voy a dar control V para pegar. ¿Qué ha pasado? Me ha traído solamente la palabra hola, que coloqué en este caso con celdas no adyacentes, y le coloqué un color. ¿Dónde está que yo quité la cuadrícula? ¿Dónde está la imagen que tengo? Si yo quería traérmelo todo, no está. Porque aunque usted lo haga con seleccionar todo, copiar, la otra forma, seleccionar todo, pegar, siempre es igual. Aunque usted lo haga con clic derecho, copiar, clic derecho, pegar, las tres acciones es esto. ¿Y cómo hago si quiero la imagen nuevamente? Ah, entonces tendría que venir acá a vista, mostrar, quitar líneas de cuadrícula y ahora diseño, pero imagínense estar haciendo nuevamente todo. No, ¿verdad? Creo que no sería bueno. Si Excel me simplifica mi vida laboral, en este momento me está aumentando porque si yo lo quiero hacer en diferentes hojas y tener esta misma imagen en diferentes hojas, tendría que estarlo posicionando en todas las. Entonces, esta no sería una forma correcta. Aunque tengamos tres formas de poder copiar y pegar, esta en Excel no es una alternativa. Les enseño la cuarta forma. Miren. Y acá lo que voy a hacer es eliminar esta hoja que ya tenía acá copiar. No la voy a necesitar. Roberto me dice que hay que darle pegado especial. Muy bien. Si yo selecciono y le doy copiar, nuevamente voy a crear acá una hoja y me voy en este caso a pegados especiales. Tengo fórmula.
valores, formato, comentarios y notas. Ninguno de ellos considero que nos ayude en este momento a poder colocar exactamente todo igual. Todo utilizando el tema de origen, todo excepto el borde, ancho de columna, formato de números y fórmulas, formato de números y valores, tampoco me ayudaría. Colocar, por ejemplo, formato, no. Me ha traído lo mismo. Entonces, tampoco sería una forma de poderlo hacer. Les enseño, miren, me posiciono acá. Y esto no solamente lo van a hacer, ya el día de mañana lo vamos a estar haciendo para otro libro. Ahorita lo vamos a hacer solamente con el libro de acá. Clic derecho, mover o copiar. Al final, lo quiero al final, crear una copia, aceptar. Ya estoy en la nueva hoja que he copiado. Miren, al final. Acá me vengo adelante, celdas no es de centro. Me voy hacia atrás, celdas no es de centro. ¿Qué tengo acá? Un copiado. Mismo color de etiqueta o de pestaña, cualquiera de los dos nombres esté correcto. El nombre de la hoja. Miren, tengo todo. Fondo, lo que he creado con celdas no adyacentes y quitado la cuadrícula. Me lo voy a llevar para allá para que podamos hacer más rápido la comparación. Celdas no adyacentes, ahí está, le voy a colocar otro nombre, copiar, le voy a poner copiar para que puedan ver. Celdas no adyacentes, copiar. ¿Logran alguna diferencia de las dos? No, ¿verdad? Todo es igual. Porque dentro de Excel, esta es la forma. Cuando ustedes tengan una hoja de cálculo que quieren que sea idéntica a la que ustedes tienen ya creada, esta es la forma de poder copiar. Las otras tres se eliminan ya. Porque lo que quiero es que esa misma información, con todo, hasta el fondo que tenga, la cuadrícula, todo completo, se pueda ir a una nueva hoja. Y esto no solamente me representa para una nueva hoja, sino que también para un libro nuevo. Yo me puedo llevar también toda esta información, dos, tres hojas, también para un libro nuevo. Idéntico, el nombre de la hoja, color de etiqueta o de pestaña, el fondo, cuadrícula y todo el formato que yo tenga copiado en él. ¿Queda claro cómo poderlo trabajar? Sí, todo claro. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, continuando en este caso acá, tengo acá presentándoles mi presentación. Dentro de las acciones que me permite Excel, acá por defecto hay un ancho de columna. Y también nosotros por defecto tenemos un alto de fila. Todos ellos podemos nosotros realizar cambios. Igualmente tengo tres formas para poderles enseñar cómo poderlo trabajar. Automáticamente, al colocar bidireccional nuestro cursor entre la columna D y E, yo puedo dar doble clic rápido, que ustedes deben de aprender a realizar esa ejecución de doble clic, para que automáticamente Excel coloque el ancho que corresponda al texto más grande que se encuentre en esa columna. Puedo también mantener clic izquierdo presionado, además de darme el ancho que tiene en ese momento, yo puedo ir aumentándole, pensando en que yo le puedo dar un ancho más correcto. Y una tercera forma es que yo tengo la pestaña de inicio, tengo en este caso lo que sería el grupo de celdas, dentro de él tengo el comando formato, en donde también tengo acción para poder colocar ancho de fila y acción para poder colocar ancho de columna. Entonces, vamos a practicar en este momento cómo poder realizar esa acción dentro de Excel. Para esto, miren, yo he colocado acá esta pequeña información. Voy a darle un ancho más pequeño para que puedan observar. Este es un error de Excel y esto me quiere indica que el ancho de columna no es el correcto para la información que tengo. Esto le va a pasar para dos casos. Uno, pueden ver acá que lo que yo tengo dentro de esta celda es una fecha. Igualmente puedo desplazarla hacia abajo
Y en esta, que sería la celda D2, tengo un valor numérico, que en esto me está representando que el ancho no es correcto porque yo lo que tengo es valor 12,35 de 74. Y si este ancho lo hago más pequeño, entonces vuelve a arrojar el mismo error que tengo la columna en este caso D. Entonces, para que esto no suceda o que no aparezca de esa manera, entonces Excel me permite poder realizar tres formas diferentes, una cuarta cuando el texto no es compatible con el tamaño o el ancho de la columna. Comienzo con el primero. Por ejemplo, acá tengo la celda B2 y C2. ¿En dónde tengo este texto? Lo tengo en la celda C2. Aparentemente iniciaba desde la celda B2, pero si el texto se encuentra más a la derecha, se encuentra en la siguiente celda, que en este caso, miren, sería C2. Me coloco en B2, la barra de fórmula no me representa ninguna información. Me coloco en C2, ahí sí, acá tengo la información. Quiero darle un ancho automáticamente, miren, cruz blanca, acá está cruz blanca. Voy a colocar cruz bidireccional entre la columna C y D, se coloca bidireccional izquierda y derecha. Al darle doble clic rápido, él va a darle el ancho que corresponde a la información. Si, por ejemplo, miren, yo tuviera la palabra El Salvador y dentro de El Salvador tuviera más letra, entonces lo que va a hacer es agarrar el ancho del texto más grande que se encuentre dentro de la celda. De lo contrario, entonces automáticamente tendríamos este ancho. ¿Qué pasa si yo lo quiero hacer a pie? A pie, que yo vengo acá, mantengo clic izquierdo presionado. Recuerden que les acabo de mencionar que me va a arrojar el ancho que tengo, sería de 3,29. Lo que yo voy a hacer es mantener clic izquierdo presionado, irme hacia la derecha y soltar. Ah, bueno, me hace falta. Sigo nuevamente presionando y ajustándolo hacia donde yo quiero. Quiero que observen que ya tengo un ancho de 12,57 y entonces ya acá ya está correcto. Se visualiza la palabra que tengo. Y una tercera forma en la cual no podemos trabajar es que acá estoy, mire, en la columna C, identificación, pestaña de inicio, grupo de celdas, comando formato, acá aparece ancho de columna. Vamos a darle 13, voy a darle aceptar y quiero que vean que automáticamente me ha dado el ancho. Para esta tercera opción, el día de mañana vamos a estar construyendo un pequeño calendario en donde hay indicaciones que debemos de seguir y de esta manera vamos a crear lo que sería un ancho y un alto correcto tanto de filas como de columnas. Si ustedes se dan cuenta acá, igualmente para la fila yo tengo un alto. Ese alto es de 48,76. Yo puedo bajar, puedo en este caso subir, puedo darle doble clic para que acá en vez de aumentar, va a disminuir porque él está agarrando el alto que corresponde a todas las filas que tengo acá. Pero igualmente yo puedo desplazarme para abajo. En el grupo, perdón, de celdas, formatos, acá está alto de fila. Entonces yo le digo lo quiero a 40 y entonces el alto va a corresponder a ese texto o a la información que yo tenga acá. Me encuentro acá en la columna E8 o en la celda E8 y F8. El texto se encontrará en la celda E8 o en la celda F8. Les pregunto, ¿dónde creen que se encuentra? Tomando en cuenta lo que les acabo de explicar, ¿dónde consideran ustedes que se encuentra este texto? En la celda E8. Muy bien, se encuentra en la celda E8, aunque la palabra mundo, ustedes lo identifican que se encuentra también alojado en la celda F8, si me coloco acá, acá no hay nada, sino que la información por estar más a la izquierda, nunca vamos a hacer eso. Dale enter para que se muestre de esta manera. No va a ser así. Entonces, todo lo que se encuentra más a la izquierda es donde pertenece en este caso la información. Entonces, igualmente, miren, acá doy doble clic y automáticamente, si ustedes ven, de las tres formas que les acabo de explicar, esta creo que sería como la más rápida y fácil para darle el ancho de columna que requiero para él. Ahora bien, tengo dos columnas, una con valor numérico
y la otra en este caso con fecha. Acá voy a ocupar a cruz negrita para poderme desplazar un poco más abajo. Y acá igualmente voy a ocupar tres cruz negrita para poderme desplazar en este caso. Y que sigan habiendo acá fecha y acá en este caso valores numéricos. Voy a seleccionar la columna D, voy a presionar Control, voy a presionar la columna H. Y entonces ahora miren, con esta selección que estoy haciendo, me voy a ir a alineación, indicador de diálogo. Acá en alineación tengo reducir hasta ajustar, ajustar texto y combinar celdas. Lo voy a dar reducir hasta. Y miren ahora, miren, voy a dar aceptar. Usted, voy a quitarle acá, usted puede darle el ancho. Pero ¿qué sucede cuando mandamos a imprimir? Si usted ya lo ha hecho de mandar a imprimir en Excel, debe de ir ajustando hasta que se complete que los anchos de las columnas sean para poder mandar a imprimir y que queden exactamente en una hoja de papel bond. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no le puedo dar un ancho muy grande, pero acá el tamaño no me va a cambiar? 11, 11 tiene calibre y calibre. Esto no va a cambiar. Si yo lo hago más grande, ahí se va a visualizar el texto. Pero yo quiero que se mantenga la información, que se visualice con los anchos que tengo. Acá, reducir hasta ajustar, aceptar. Voy a dar acá zoom, miren, acá le voy a dar zoom para que puedan observar. ¿Se recuerdan que no se miraba? Miren, voy a hacer un ancho más pequeño de 3.86. Voy a hacer un ancho más pequeño de 3.29. Más pequeño de 3. Más pequeño de 2.29. Y ustedes pueden observar que se sigue viendo el valor numérico y en este caso el texto. Y el tamaño es 11. ¿Por qué es 11? Porque si yo le hago el ancho que debería de tener, ahí va a visualizarse la información con el ancho que tengo. Acá en el momento Excel está disminuyendo tamaño. Sino que lo que está haciendo es que el ancho de la columna se ajuste con el texto. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna pregunta de estas tres formas para poder dar ancho, alto y en este caso poder darle el tamaño correcto que corresponde al ancho de la columna? Muy bien, gracias Concepción. Para los demás. Sí, todo está claro. Muy amable, gracias. Muy bien, miren, entonces, gracias Tania. Entonces voy a pasar para acá a mover y copiar. Les mencionaba que para poder en este caso copiar y cortar, cortar y pegar, las acciones son copiar, grupo de portapapeles, selecciono todo eso, pegar. Si ustedes ven, acá se vuelve el puntero, o en este caso, la acción de la celda seleccionada, punteo intermitente alrededor. Si yo quiero quitar esta acción, solo doy la tecla Q. Otra forma que aprendimos, control C, selecciono, control U. ¿Sí? Dos formas. Y tercer forma, en este caso es clic derecho, copiar, perdón, clic derecho, copiar, selecciono, clic derecho, pegar. Tercer forma. Cuarta forma, copiar y aquí lo voy a pegar. Mire. Cuarta forma. Me posiciono cruz negrita y desplazo para abajo. Mientras no sea uno este de relleno, yo puedo crear un copiado del texto que tengo aquí. Cuarta forma. Quinta forma. Estamos hablando dentro de la hoja de cálculo. Teniendo seleccionado ya sea una celda o un rango, no importa cualquiera de las dos, mantengo control presionado, combinación de teclas, y les dije que los punteros que íbamos a ver era cruz blanca, cruz negrita, cruz bidireccional izquierda-derecha, cruz bidireccional arriba y abajo, y en este caso cruz mini. Ahí está la cruz mini, miren. Manteniendo control presionado.
muevo y quiero aquí copiar. Esto lo puede hacer igualmente cuando nosotros, por ejemplo, voy a ir a buscar una imagen rápido, permítanme que no la tengo acá. Pongamos los de animales. Vamos a ver qué nos sale. Vamos a insertar esta imagen. La voy a hacer pequeña, permítanme acá. Muchas veces hacemos esto, miren. Tengo copiada esta imagen. Y entonces acá la voy a copiar tres veces más. Y entonces tengo creado, por ejemplo, acá voy a colocarlo de esta manera. Ya tengo colocado de esta forma. Y entonces yo quiero nuevamente esta misma forma copiado aquí abajo. Pero ¿qué pasa? Que tengo que nuevamente darle copiar, pegar y posicionar. Copiar y pegar y posicionar. Pero miren, con este copiado, tengo seleccionado, lo acabo de hacer con celda adyacente, ya comprenden ustedes qué es eso. Mantengo control presionado, cruz negrita, y ahora lo quiero. Miren, voy bajando, puedo ir bajando. Lo quiero aquí. Sea cuadro, ya sea selección de texto, colocar y en este momento imagen. Quinta forma de copiar. Si me voy a la sexta, es lo que les hice anteriormente. Todo lo que se encuentra en una hoja, lo puedo pasar para otra hoja completamente idéntico. Fondo, cuadre, sin cuadrícula y todo lo que yo quiera dentro de. Seis formas en las cuales yo puedo copiar, rellenar, grupo de portapapeles, combinaciones de teclas, clic derecho y cruz mini, la cual me ayuda a poder efectuar todas estas acciones, con texto, con imágenes, con cuadros. Por ejemplo, voy a crear acá para que ustedes vean cuadro, control, mini, abajo, y ese mismo cuadro se coloca acá. Y acá, miren, para poder en este caso terminar, gracias, Ángel, para poder terminar, les mencionaba el día de ayer. Si yo tengo una hoja, mantengo control shift, tecla de cursora, control shift izquierda y derecha y hacia abajo, hago la selección de todo. Pero cuando ya tengo información, no, porque control shift me ayuda a poder seleccionar solamente el rango de las celdas que tengo información. Ya no me lo hace para todo, sino que al posicionarme dentro del primer texto, control shift, tecla de cursora, me ayudan automáticamente, miren, a poder seleccionar todo, 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 todo el cuadro. Y con ello yo puedo venir acá, cuadricular, poner negrita, poner cursiva, ya esto lo vamos a estar viendo el día de mañana de los formatos y poder crear todo con base a combinaciones de tecla y en este caso información. Y también, miren, me faltó uno. Tengo acá la palabra, por ejemplo, bueno, voy a seleccionar todo acá. Otra, séptima forma de copiar, miren. Tal vez cuando ustedes no tienen texto, pero ustedes quieren copiarlo, esa información en todo ello. Entonces voy a colocar mi nombre, miren, Vanessa. Y entonces todo esto debe de estar en toda esta celda. Combinaciones de texto. ¿Qué combinación acabo de hacer? Control y Enter. Control y Enter le ayuda a poder copiar información que usted haya digitado. Entonces, esta sería una séptima forma. Miren, voy a colocar mi segundo nombre. Control Enter para todo. Vamos a trabajarlo bidireccional en este momento. Miren, antes que termine la clase. Vanessa, otra vez. Para todo. Entonces, séptima forma. Que ustedes seleccionen primero las celdas, esa información va a ser en todas ellas. Ya más adelante les voy a explicar otra forma en donde tenemos diferentes textos, pero queremos copiarlos, ese mismo texto, ¿cómo es la acción? Diferente texto, rellenarlo en diferentes celdas vacías, pero esto más adelante se lo voy a explicar. Pero vean, miren, todas las formas que tenemos en este caso para poder copiar. Me hacía falta esta última. Así es, Ángel. Muy interesante que ustedes aprendan, miren, a conocer todas las formas diferentes de copiar. Si a ustedes alguna vez solamente les enseñaron tres en Excel y ya habían visto ustedes cómo poderlo trabajar, ya ustedes se acaban de dar cuenta que hay siete formas diferentes. Usted se queda con la que más le gusta.
aplica la que más le interesa en tu vida laboral, en este caso de poderla utilizar. Hemos visto diferentes combinaciones que nos ayudan, por ejemplo, control y enter, nos ayuda mucho. También tenemos otra forma de poderlo hacer. A veces tenemos estas celdas, las cuales tenemos información ya dentro de ellas y queremos solamente seleccionarlas. También hay otra forma de poder seleccionar solamente esas celdas y poder en este caso aplicarle cada uno de esas formas. Muy bien, miren. ¿Ha quedado claro para todos? Les pregunto. Sí, todo está claro. Muy bien. Entonces, espero que les haya gustado la clase de este día. Nos vemos el día de mañana, primero Dios, para un nuevo tema. Por favor, siempre revisen el aula virtual. Por favor, ayúdenme a ir contestando este foro. Ya les enseñé qué hace control, en este caso más clic izquierdo. Ahora ustedes saben qué hace shift y clic izquierdo y respóndanme la pregunta de este día. Pasen todos una feliz noche. Nos vemos primero Dios el día de mañana. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche. Gracias igualmente. Gracias, buenas noches. Feliz noche para todos.